Nos Buenos vamos al mercado días, de Glories. Bueno, esta niña se va a trabajar. Hoy no sé qué coño me pasa, porque estoy como por dentro con mucha energía, pero por fuera estoy como... No sé qué me pasa, estoy sin energía. No sé, niños, estoy muy rara hoy. Creo que los chakras no los tengo bien alineados, pero bueno, vamos a ir a trabajar y espero ya llenarme de energía y que el sol me dé un poquito, porque no sé qué coño me pasa. Esos días que te amaneces que no sabes qué te pasa con tu vida... Y estás muy rare, pues eso mismo, así estoy yo. Pero bueno, vamos a trabajar. Y un patuné. Madre mía, por fin salí. Mira. Estoy un poquito cansada, pero bueno, he salido temprano. Y ya me siento mejor. Lo que pasa es que estaba horrible de mal. Estaba que vomitaba. Yo creo que algo me sentó mal la comida de ayer. No lo sé, pero bueno. Ahora vamos a casa a descansar. A mí se me ocurre venderme con esta camisa de mierda. Y con la calor que está haciendo. Y tengo el autobús ahí adelante, o sea, corro, no corro, niños, el autobús está hablando, entonces vamos a correr. Ay, marica, espero pillarlo. Por cierto, ¿qué le pasa a la cámara de Instagram? Está todo el rato así. Bueno, mis amores, ya que estoy aquí, miren, miren, ¡ah, puta madre! Me cago en tu puta madre, cámara de mierda. Bueno, miren, aquí tenemos como ropa de Shein. Hostia, ¿en serio de Shein esto? Al igual. ¿Esto qué es? Ay, una camisa, qué bonita. Bueno, es de Shein. Vamos a ver qué nos encontramos por acá, niños. Vendían como ropa de Shein y la verdad que está súper bien. Pero bueno, vamos a ver qué buscamos por aquí. Porque, no sé, marica, es enorme, miren. Ya que estoy por aquí, digo, vamos a buscar qué nos compremos. Bueno, tengo que comprar ropa interior. O sea, en plan calcetines y cosas que me faltan. Bragas, no lo sé. Entonces, nada, vamos a echar un vistazo por este rastro de la maquinista, digo, de Glories. Bueno, estoy por aquí, estoy viendo, en verdad estoy viendo cositas y hay cosas muy interesantes por acá. Lo que pasa es que estoy un poco preocupada porque no sé si aceptarán tarjeta porque no ando efectivo. Entonces no sé, igualmente creo que me tendría que haber venido con efectivo, cosa que ando con sin tarjeta. Pero bueno, es interesante. Voy a echar un vistazo y luego me iré a comprar calcetines porque por allá creo que venden como ropa. Miren, mis amores, venden un montón de antigüedades. Qué cool, cómo mola. Un montón de cosas. De llaveros. Qué guapo todo. Niños, es súper curioso porque mi padre a mí me traía a este sitio a comprar cosas con él. Y me hace mucha gracia porque ahora vengo yo sola aquí. Miren, ahí estoy yo. Miren este topi, qué bonito, qué cucada. Miren esto, mira, no me lo compro porque no es de mi iPhone. Si no, me lo compraría porque está súper lindo. Hay un montón de carcasas súper interesantes por acá, ¿eh? De Shein, acá he visto hasta, miren, de una pareja súper rara. Ay, esto está bonito. Jo, pero es que no hay de mi iPhone. Miren este de Mini. Hostia, estos en verdad te salen más barato que comprarlo por la misma página de Shein. Realmente, pero joder. Y están súper bien de precios, la verdad. Pero no hay del iPhone mini que tengo. Submundo, niños. Bueno, les cuento. Estos puestos de aquí se suelen pagar con efectivo. Y hay algunos que están como por allá, que son como de ropa, que se suele pagar en tarjeta. Me sorprende un montón, la verdad. De momento no he visto nada que me llame la atención. Hay gafas vintage. Son una fantasía. Lo malo que no traje efectivo. Entonces no me las voy a poder comprar. Pero está bien venir a echar un vistazo por aquí, la verdad. Y está súper bien. Encuentra gangas bastante chulas y no me lo esperaba. Me siento como aquí haciendo un vlog, como que estoy en otro país y estoy en Glories de Barcelona. Ok, miren, ahí está el reflejo de mí. Bueno, niños, he estado viendo por aquí, me he estado viendo todo. Está bastante bien, la verdad. Creo que al final solo me voy a comprar calcetines y muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas muy interesantes, sobre todo zapatos. Es que cae de todo. Venden telas. No sé, maricos. Ahora voy a ver la parte... Bueno, estaba acá abajo. Ahora voy a ver la parte de arriba. A ver qué hay. Bueno, miren. Uf, madre mía, esto está pero llenísimo. Y eso que hoy día de semana. Bueno, hoy viernes. Hay poca gente, pero bueno. A ver qué se cuece por aquí. Miren, venden abanicos. Qué lástima porque me compré ya uno. Y necesito comprar calcetines, no tengo. Hay de todos los colores, qué guay. Aquí en Jackie Callejera... Niños, hay puestos que están cerrados, no sé, si al ser viernes es muy raro. Porque normalmente ahí hay puestos de comida, como podéis ver. Puta cámara de los cojones. Eso es una baja, hostia puta, qué fuerte. Y bueno, ahí están los puestos de comida y tú puedes comer ahí. Y ya. Ahí
están. Estas son las dos tiendas de comida y vos podéis sentar. Y aquí tenéis las vistas de todo, glories. Y la verga llegan. Miren qué chuli, niños. Aquí es por donde hemos estado pasando y allá estuvimos. Y nada, vamos a ir a comprar por allá los calcetines y este recorregut. Sacabat, miren qué lindo, me ha gustado esta visita guía de Kefet yo. Amores, a lo que venimos, vamos a comprar calcetines. Hay oferta y bueno, vamos a comprarlo porque por algo tenemos que venir aquí, aunque no tengo, entonces vamos a comprar. Dice 3 pares a 1.50, 12 pares a 5. Nada, yo voy a comprar lo básico, chicos, calcetines porque no tengo lateral. Pero se pagan en tarjeta y me iba a ir porque digo, no traje efectivo, pero bueno, vamos a comprar y nos vamos. Hay poca gente hoy, ¿eh? Estoy flipando. Bueno, bebés, ya he comprado el paquete este, me costó 5 pavos. Y nos vamos. Miren, por lo menos he venido a comprar algo que me faltaba y que no tenía, evidentemente. Pero bueno, por lo menos aproveché esta tarde que he venido aquí a comprar a Glories. Hay bastantes ofertas ahí, miren, 5. O sea, esto está súper bien de precio. La verdad que estoy muy contenta, niños. Porque ya tengo calcetines y hemos venido a dar una buena vuelta. Y a ver cositas que me puedo volver a pasar a comprar. O sea que, súper bien.